Hola, buenos días. Buen día, señor ingeniero. Muy bien. ¿Qué estuvieron trabajando? Sí, estuvimos analizando los perfiles de temperatura con mates de vidrio. Y estos son los resultados que obtuvimos para el mate de vidrio. Bueno, y estos fueron entonces tres cebadas diferentes. ¿Y qué frecuencia tuvieron las cebadas? Cada un minuto cebábamos un mate. Bueno. Y en rojo están las temperaturas del pico. Claro, se notan las cebadas, los valores más elevados. De todos modos, en ningún caso superó los 50 grados, por lo que veo. No, eso está siempre por debajo de 50. Fue una buena noticia, entonces. ¿Y después en qué van a trabajar el resto del día? Vamos a seguir evaluando los distintos materiales del mate, en metal, en porcelana, en calabaza. Este es madera revestida con metal y este es metal suelto. Bueno, yo vine desde el Paraguay a estudiar a la Argentina, a estudiar ingeniería química acá en la Universidad Nacional de Misiones y bueno, me recibí ingeniero químico y después me quedé a vivir en Posadas. También hice una maestría en España en el año 1985 y mi doctorado, todo en el área de la química, en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Cuando era alumno de la carrera de Ingeniería Química en quinto año, ya me contactó un profesor, el que estaba, digamos, investigando en yerba mate en ese momento, el ingeniero Rodolfo Kenzig, estaba trabajando en la parte del estacionamiento, mejorando el proceso. Me contactó si no quería participar como auxiliar en el proyecto de investigación y una vez que concluí mis estudios me incorporé al grupo de trabajo para trabajar ya como investigador en yerba mate. Bueno, seguimos trabajando en la parte del proceso de la yerba mate. También incursionamos en el área de la química. Cuando empezamos a trabajar, digamos, a la yerba mate, inclusive teníamos problemas para que sea considerado un alimento a nivel nacional. Nos presentamos los proyectos de investigación. Entonces nos decían, no, como alimento no puede entrar, preséntense en otro área y bueno. Después seguimos trabajando en el tema calidad y hace algunos años surge un problema con el tema de la temperatura del agua con que se consumía el mate. Entonces, como la temperatura del mate y la que llega a la boca consideramos que eran muy diferentes, entonces empezamos a ver cuál era la temperatura, queríamos saber cuál era la temperatura real con que se consumía el mate. Digamos, la Asociación de Cáncer a nivel mundial fija las temperaturas límites de consumo, o sea, dice que por encima de 65 grados cualquier líquido puede llegar a desarrollar cáncer de esófago. Entonces, lo que nosotros hicimos estudiar si es que la hierba llegaba a esas temperaturas o el agua llegaba cuando se tomaba como mate. No fue así porque en todas las condiciones de consumo que estuvimos trabajando,
trabajado con temperaturas muy altas, hasta de 90 grados centígrados, encontramos que en ningún caso el agua llega a la boca siempre por debajo de los 60 grados y en ningún caso pasaba los 65 que pone de límite esta asociación. Bueno, vamos a medir la temperatura del perfil de temperatura durante el consumo del mate, que en este caso vamos a analizar en un recipiente de porcelana y vamos a usar la bombilla sensor que tiene tres sensores. Uno que está instalado en el filtro de la bombilla, otro en el pico y otro en la yerba. O sea, vamos a registrar con el software la temperatura en estos tres puntos del mate que se va a ir registrando cada 3 segundos. Bueno, esto es muy reciente. El trabajo surge a pedido del INIM y bueno, la Universidad Nacional de Misiones es una universidad que se dedica mucho a trabajar en el tema de yerba mate. Ahora estamos trabajando en ese tema alrededor de 40 investigadores. Entonces nos contactó y desarrollamos el equipo, hicimos el trabajo y los primeros resultados salieron el año pasado en octubre y estamos preparando todo para llevar al Congreso de Yerba Mate que se va a hacer ahora en mayo de este año, un poco para divulgar eso y discutir con los demás investigadores que trabajan en yerba mate. Cuando empecé, como te decía, era un yuyo que se tomaba, algo así. Y ahora es un alimento porque conocemos exactamente su composición química, nutricional, conocemos los compuestos llamados funcionales que ayudan a mejorar la salud y que se encontraron muchísimos en la yerba mate. Y también tratamos de acomodar la industria local, que no era, digamos, muy buena cuando empezamos, a la industria alimentaria moderna, con todas las exigencias que tienen algunos países como la Comunidad Económica Europea. Yo soy Hugo Arce, soy antropólogo social, estudié la carrera de antropología en la UNAM, en la Universidad de Misiones. Antes de ir a hacer estudios de posgrado a Barcelona, surgió la posibilidad de conformar un equipo internacional de investigadores internacionales de varias universidades y organizaciones de Paraguay, Brasil, Argentina y otros países para armar un mapa guaraní trinacional, un mapa guaraní que incluyera un cuadrante que es donde está el centro de la región guaraní, ¿no? Y desde el equipo argentino hicimos el trabajo con dos equipos de campo, por un lado un equipo conformado por la organización ENDEPA, EMIPA, y por otro lado conformamos un equipo de la universidad que me tocó a mí hacer la coordinación de campo, ¿no? Y en esa coordinación de campo decidimos que lo mejor era que se hicieran las entrevistas en guaraní, en lengua mbeá. Por lo tanto, hicimos una invitación a jóvenes de las comunidades para que integraran ese equipo de campo. Así que de a poco fuimos armando un equipo que entrevistó en guaraní, que la información era más fluida, la conversa era más fluida, de manera tal que marcó la diferencia entre una entrevista de este tipo, hecha por propios jóvenes guaraníes, y una entrevista hecha por un entrevistador, digamos, o un estudiante de ciencias sociales, o un entrevistador más experto, digamos. El primer mapa guaraní retá que se hizo en 2008 tuvo una gran visibilización, primero para las comunidades, porque fue una herramienta
de legitimación y de una herramienta de lucha por defender sus territorios, ¿no? Y fue una herramienta de lucha que muchos intelectuales criticaron esos mapas diciendo que no eran del lenguaje propio de las comunidades guaraníes, ¿no? Pero las comunidades guaraníes, conscientes de que el mapa no era de su lenguaje propio, sí eran conscientes también de los límites que se encuentran a diario en el territorio, ¿no? Un límite puede ser una ruta, el cerco de una chacra, a partir de ahí empieza otro, o los límites de un pueblo. Entonces, lo que se nota de entrada es que las comunidades guaraníes están cada vez más acorraladas, cada vez más encerradas en los pocos reductos de monte nativo que hay en la zona. Eso genera una alteración en sus prácticas culturales. Esa alteración es la práctica de caminar, de recorrer el territorio, de instalarse, elegir lugares para instalar sus comunidades en lugares de óptimos para las condiciones de vida humana. Y son cosas que fueron perdiendo y ahora las comunidades están cada vez más encerradas, ¿no? Muchas de ellas viviendo en muy poca cantidad de tierra. Otras viviendo en territorios grandes, pero sin las condiciones necesarias para la vida, ¿no? O sea, cuñas fiscales, rodeadas de tabacalero por un lado, rodeadas de plantaciones de pino por otro. Ya no hay suficientes animales, no hay suficientes semilleros que aseguren la reproducción del monte nativo, ¿no? Entonces, les gustó a las comunidades apropiarse de la herramienta mapa para pelear por las tierras y para luchar y conseguir demarcación de tierras, conseguir, bueno, que es el efectivo cumplimiento de la ley de demarcaciones territoriales, ¿no? Estamos en la comunidad de Iguaporá y bueno, estamos con Pedro Benítez, cacique de la comunidad. Sería lindo, Pedro, si podés contar cuando ustedes vinieron acá, ¿qué año era? Hace 10 años. 10 años atrás. Sí. Y todavía había mucho monte. Sí, sí, todo monte. Pero ustedes en un momento habían pensado en que podían mudarse también. Sí, porque miramos por otras comunidades, o sea, por nuestros hermanos que viven así. Ajá. De la otra comunidad ya tiene todo así, tiene luz, tiene buena casa. Ajá. Y acá ya no tenemos buena casa, no hay luz, silencio. Es lejos de todo. Es lejos. Y bueno, ya por ahí nosotros hablamos entre todos para ir a otro lugar. Uh-huh. Pero y después que salió el proyecto, se aprobó, bueno, y aparte vos y Luis ya vienen a mirar dónde tienen que hacer tajamar y eso, bueno, eso me gusta. Y ya que salió el proyecto, yo hablé todo con mi gente que no da para abandonar o no da para ir a otro lugar. Que queda nomás y vale la pena quedarse. Sí.